Muy buenos días a todos. Gracias por la paciencia para comenzar. Mi nombre es Natalia Pardo, profesora del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes y seré la moderadora del encuentro que nos une hoy. A nombre del Portafolio de Ecología Histórica y Memoria Social de Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes, nos complace muchísimo que nos puedan acompañar en esta celebración de la Jornada de la Investigación Científica Italiana y su contribución en el mundo, auspiciada por el Instituto Italiano de Cultura en Bogotá, en colaboración con la ALBO, que es la Asociación Latinoamericana de Vulcanología. Bien, queremos celebrar esta jornada con un ejemplo fantástico de investigación interdisciplinar, en este caso integrando la arqueología, la antropología forense, la vulcanología, las neurociencias y las matemáticas en un hallazgo arqueológico excepcional en las faldas del volcán Vesubio. De esta forma, este trabajo es una oportunidad maravillosa para celebrar el espíritu de búsqueda continua que alimenta la investigación científica, motivada por la curiosidad y por la pasión de conocer mientras aprendemos los unos de los otros. Por ello, invitamos a parte del equipo de esta investigación 100% italiana, publicada en la revista PLOS ONE en octubre pasado. Sin duda, uno de los profesores e investigadores más interdisciplinares en vulcanología es Guido Giordano, profesor titular de la Universidad de Roma III y actual presidente de la Asociación Italiana de Vulcanología. No terminaría nunca de resumir su perfil, pero es autor de numerosos libros, mapas geológicos, artículos científicos, documentales y diversos productos en escenarios no solamente académicos, sino también artísticos y divulgativos. También nos acompaña Alessandra Penza, investigadora de Roma III y el profesor asociado Alessandro Bona. Alessandro se dedica principalmente a la petrología experimental, a conocer los procesos físico-químicos que controlan la historia de formación
y propiedades de los fundidos terrestres, que es lo que llamamos magmas en vulcanología, y que eventualmente hacen erupción en volcanes activos como el Vesubio. Y Alessandra se dedica a estudiar el estado térmico de uno de los fenómenos más peligrosos que producen los volcanes, unas corrientes de gases y rocas calientes que llamamos flujos piroclásticos, tales como los que aseguraron la conservación de un inmenso registro arqueológico en Pompeya y Herculano. Así que primero escucharemos a Guido Giordano por un espacio, después tendremos una breve interacción y ustedes pueden ir poniendo en el chat del canal donde se encuentren preguntas que quisieran discutir al final de la intervención. También me acompañan las profesoras Catalina González y Camila González del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, quienes estarán recogiendo las preguntas. Y le damos un agradecimiento inmenso a toda la audiencia, dentro de la cual se encuentran estudiantes del Colegio Italiano Leonardo da Vinci y miembros de la ALBO. No duden entonces compartir las preguntas que tengan. Guido, es un honor tenerte con nosotros y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Chao, Natalia. Buenos días, señoras y señores. Es un honor para mí, ser aquí y representar la investigación italiana en el día dedicado a su contribución en el mundo. Y por eso agradecemos junto con Alessandra y Alessandro, la Embajada Italiana y el Instituto Italiano de Cultura en Bogotá, especialmente Adriana Izquierdo y el director Huberto Malizia, las profesoras del Portafolio de Ecología Histórica y Memoria Social de la Universidad de los Andes, la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, en especial Pablo Forte, Mariana Giacomé y Néstor López, y todo el equipo técnico que nos acompaña. Y por eso voy a decir que de atrás de la escena, cuánto es complicado poner todo eso funcionante para hacer un webinar de este tamaño. Entonces, realmente gracias a todos y, por supuesto, muchas gracias a todas y todos los atendientes de este webinar, profesores, estudiantes y colegas que de Latinoamérica, de Colombia y de Latinoamérica. Para mí es muy importante de ser aquí hoy, además porque en el 1988 o algo así, trabajé en la embajada de a Bogotá en el 1988-89, y por eso me gusta muchísimo de ser aquí hoy. Y antes que todo quiero agradecer en particular a Natalia Pardo por esa invitación, y que es mi amiga antes que colega. Y por favor pido disculpa porque mi español no es tan bueno. Voy a intentar a dar esta charla, pero seguramente muchas de las palabras serán inventadas en un español que ustedes, por favor, me disculpen. Bueno, empezamos esta una historia muy particular, un descubrimiento muy raro, excepcional, de fragmentos de cerebro vitrificado en una víctima de la erupción del volcán Vesubio del 79 después de Cristo, la muy famosa erupción de Pompei. Los tres autores que presentamos acá, yo con Alessandra Penza y Alessandro Bona, estamos en el paper que si por favor puede seguir con la próxima slide.
en el paper que se publicó de recién, que por motivación varias ha habido un éxito clamoroso en los medios de todo el mundo. Esto pasa en parte seguro porque el descubrimiento es en realidad excepcional y tiene muchísimas implicaciones que seguro van a dar líneas de desarrollo de investigación por el futuro. Y además porque los medios, el público, seguro siempre tengo una atención en lo que pasa en el Vesubio, en Nápoles, y particularmente este tema de las víctimas y del estado de preservación es un tema de interés general. Y por eso el estudio que vamos a presentar es un estudio multidisciplinar. Lo que voy a presentar hoy es un trabajo colaborativo de este descubrimiento de un cerebro vitrificado y en ese de la preservación excepcional de células, células neuronales y que se refieren a la erupción del Vesubio del 79 después de Cristo, que es como decir 2000 años de preservación de esta parte orgánica con un detalle que en realidad no tiene antecedentes. Es un trabajo colaborativo, como anticipó Natalia, y muchas personas. Lo que queremos hacer hoy es mostrar cómo un descubrimiento de esta natura que por varias razones llegan al grande público a través de los media, pero cómo se construye en lo largo del tiempo, del mecanismo de la investigación. Este particular descubrimiento para nosotros ha sido increíble y lo entendimos cuando lo conseguimos, que era algo que podía ser de interés general. Pero la historia que está detrás, que es para mí tan interesante cuanto el descubrimiento mismo, y en particular es importante para nosotros de darme cuenta de esta manera, porque yo soy volcanólogo y también Alessandra y Alessandro, y nos vamos a hablar de neuronas, que claro, no son exactamente el tipo de sujeto de investigación de volcanólogos. Pero lo que quería dar cuenta es cómo se construye un percurso que al final se concretiza en una investigación multidisciplinar. Bueno, se empieza con por qué, cuáles son los ingredientes principales de la investigación científica en general. Claro es que la curiosidad, la pasión y el amor son las motivaciones principales de los investigadores. Pero seguro el método para conseguir datos y la dedicación y tengo que decir el esfuerzo y la paciencia son muchas veces tengo que ser muy muy fuertes. ¿Por qué no siempre se consiguen datos? ¿No siempre se consiguen cuando nos la hemos planeado? Entonces,
se puede planificar la investigación científica y se tiene que hacer. Y todavía hay muchos eventos que son totalmente aleatorios. Y para que se consiga un descubrimiento científico, yo pienso y creo, me parece que en todos los casos en los cuales hay grandes descubrimientos, también la suerte, la casualidad es importante, tan cuanto la causalidad. Empezamos a dar cuenta de que cuál es el tema general. Nosotros estudiamos erupciones volcánicas e en particular, en este caso, las erupciones explosivas y los varios fenómenos, las fenomenologías que están asociadas. La más peligrosa de esta se llaman flujos piroclásticos. Flujos piroclásticos, como se ven en este video, se originan usualmente del colapso de una columna eruptiva o del colapso de un domo de lava arriba de un estratovolcán y son avalanchas de pomes, de ceniza, de rocas, de pedras de varias naturas. Y han sido en la historia humana la tipología de fenómeno más destructiva que nos hemos conocido como comunidades humanas. La erupción del Vesubio del 79, por supuesto, es un tipo de esta. Al empezar del 1900, el más grande desastre conocido es la erupción del volcán a la isla de Saint-Pierre en Martinica, en los Caribes. En los cuales una singola erupción devastó una entera ciudad y mató 30.000 personas. ¿Qué son los flujos piroclásticos? Los flujos piroclásticos, como he dicho, se originan por estos colapsos de columna eruptiva. Se mueven como avalanchas o como derrumbes. Y el tema es que la velocidad que pueden ganar puede ser en exceso de 300-400 kilómetros por hora. Y por eso se entiende que si estás en el percurso del flujo piroclástico, no hay mucha posibilidad de sobrevivir. Nosotros no tenemos un entendimiento completo de cómo estos flujos piroclásticos se mueven. Y la razón está clara, porque es muy difícil de sacar datos de flujos piroclásticos al momento que se mueve, que el fenómeno se está desarrollando. Mucho de lo que nos conocimos deriva de los depósitos de ese flujo piroclástico y de la observación al exterior. Lo que vemos al exterior es esta nube de ceniza muy globulosa que se mueve muy, muy velozmente. Pero sabemos que al interior la base, la parte basal es mucho más densa y esta es la parte que usualmente es la más peligrosa. A la izquierda el video muestra el último flujo piroclástico que se originó a Italia el 16 de noviembre a la isla de Stromboli.
Bueno, pero no solamente esta parte basal es que está muy concentrada, entonces sus peligros está conectado al impacto que el flujo piroclástico, como se dice, es la presión dinámica, que es más o menos como una multiplicación de entre la velocidad y la densidad, la concentración. Pero también hay esta nube diluida que está alrededor, que no tiene una presión dinámica muy, muy, muy fuerte y no te va a matar si te golpea, pero el tema es que también esa puede transportar calor. Y en ese caso, que es el tema que vamos a, del descubrimiento de hoy, esto tenemos que comprenderlo. Por ejemplo, esta es una... Creo casi todo... Lo que viste acá era lo que pasó a un grupo de bomberos en la erupción del 2018 al volcán de Fuego en Guatemala, en lo cual el flujo piroclástico y la parte basal densa estaba fluyendo en el valle, pero la parte más diluida de la nube se extendió arriba de las cuestas. Y afortunadamente en este caso esta era fría, bastante fría, que no provocó muertos, pero veremos en algunos minutos que esto no ha sido el caso para todos. Bueno, en realidad la mayoría de los trabajos sobre los depósitos de flujos piroclásticos y sobre el entendimiento de la fluidodinámica de estos procesos se ha concentrado en los últimos 30 años para entender la sedimentología y la fluidodinámica y el impacto que estos flujos pueden haber por la porción concentrada basal, pero muy poco se ha estudiado sobre el tema de la temperatura. Esto porque, claro, si es en la ruta de un flujo denso, si es caldo o si es frío, no va a cambiar tanto. Pero ves acá que hay porciones de ese flujo piroclástico en el cual la temperatura va a ser el más importante de los fenómenos que te pueden portar peligro. Y entonces el grupo de Roma 3 se concentró muchísimo en los últimos 20 años intentando de trabajar sobre este tema, que cómo se transporta la energía térmica en un flujo piroclástico, cómo se va desarrollando y qué tipo de peligro este tema puede presentar para la comunidad de humana. Por suerte, este trabajo es difícil, pero es bellísimo. Y nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar en varios lugares del mundo sobre este tema. Y por eso construir un entendimiento por lo cual creo que hoy tenemos algunas respuestas general sobre cómo el proceso de flujo piroclástico, el transporte de energía térmica se desarrolla. La primera cosa que hemos documentado
preguntado con fuerza es cuáles son las medidas que se tengan que hacer. Yo antes que es muy difícil medir la temperatura de un flujo piroclástico al momento en el cual el flujo se mueve. Todo lo que podemos hacer es medir los depósitos de ese flujo después que el flujo se pare. En algunos casos, algunos científicos se ponían a con la con termómetros, con termocuplas, a misurar la temperatura inmediatamente después del evento, como pasó en el 1980 al Manzanares, algunos colegas del Servicio Geológico Estadounidense. Pero claro que es mucho más seguro tener una posibilidad de medir esta temperatura de emplazamiento del flujo piroclástico si hay algo que medir cuando el flujo está frío, después de años o después de mil de años o más. Aquí tenemos dos materiales que usualmente están contenidos en los depósitos de flujo piroclástico que registran la temperatura de estos. Y particularmente son el carbón, hay usualmente en lugares donde hay vegetación, forestas. Parte de estos árboles son involucrados en el flujo piroclástico y son carbonizados. Y fortunadamente tenemos una calibración, una correlación de entre el tipo de carbonificación que se consigue y la temperatura a la cual esta carbonificación se desarrolló. Y por eso podemos estudiar el tipo con este tipo de, microscopio, con el estudio de la reflectanza, y podemos convertir este estudio del carbón en temperatura. Y también otra cosa es que usualmente en los flujos piroclásticos hay pedazos de lavas o rocas antiguas que en la explosión se involucran en el flujo, pero son más antiguas, son del cráter o del conducto, y estas al enfriamiento consiguen una magnetización que podemos medir y con precisión conocer la temperatura. ¿Y qué hemos aprendido con estos métodos? Algunas cosas que son importantes. La primera cosa es que los flujos piroclásticos pueden variar muchísimo temperatura. Hay flujos piroclásticos que tienen temperatura muy cerca de la temperatura eruptiva del magma, a decir 800, 900, 1000 de grados centígrados. Pero hay otros flujos piroclásticos muy parecidos como fenómeno que se ve, que pero tienen temperatura mucho más baja, como 400, 500, 300, 200 grados. Utilizando casos naturales como esto de las Azores y modelación numérica, podemos entender que mucha de esta variación térmica se consigue con lo estilo de colapso. Cuando hay un colapso total de columna y hay muy poca aire que se mezcla con la nube eruptiva, la temperatura permanece alta. Pero con lo que se llaman colapsos parciales de columna, y hay mucho más oportunidad de mezclar aire, y con eso se pueden conseguir temperaturas que son la mitad de cuanto es la temperatura eruptiva. Entonces, la temperatura, por primera cosa, es un indicador muy fuerte de cuál es el estilo de colapso de la columna eruptiva. La otra cosa que aprendimos es que
por pequeños o por grandes, muy grandes eventos de flujos piroclásticos, una vez que al empezar, al colapso, se originó este flujo piroclástico, la temperatura se mantiene, no sé si se dice mantener, pero todavía se permanece sin variaciones hasta el final del flujo piroclástico. Entonces, la porción basal más concentrada de estos flujos piroclásticos son conservativas, no van disipando la energía térmica y entonces no van cambiando tanto la temperatura, muy poco. Y esto para flujos piroclásticos de, no sé qué, que se mueven, pero para 1 o 2 kilómetros. Y también aquí a la izquierda un ejemplo de uno de los más grandes depósitos de flujos piroclásticos que conocimos, relato al Cerro Galán, es una caldera que está en Argentina, en la Puna del Norte. Y esta dimensión acá son como, lo más distante son como 70 kilómetros. Y hay algunos otros que van como 100 o 200 kilómetros de largo del centro eruptivo. Fortunadamente, estos grandes flujos piroclásticos son muy raros y nunca ocurrieron en tiempos históricos, entonces no lo conocimos, pero eso son lo que usualmente se llaman supervolcanos. La temperatura se puede cambiar si hay topografía muy irregulares, por lo cual hay ingestión de aire, y también si hay canalización. Este es un caso del Colima, de la erupción de Colima del 2015. Si hay canalización como esta, la conservación de temperatura va a ser mucho más eficiente. Bueno, todo ese entendimiento, pero no lo más que relevante es un otro pedazo de conocimiento que conseguimos nuevamente estudiando el caso de Colima, especialmente era Alessandra Penza en este estudio. Esto es una foto de lo que parece en el campo. Hay el valle que está relleno del depósito de la parte más densa, más concentrada del flujo piroclástico, pero además, por el lado del valle, hay un depósito mucho más fino y hay muchos de árboles que están vertical. Y si el interesante es que en este caso podemos estudiar la carbonificación de esto, que está relativa a cosa. Está relativa, aquí ve este diagrama por la derecha, está relativa a lo que pasó a este árbol al impacto con la nube diluida, no con la parte, más concentrada. El descubrimiento en este caso era que seguro por lo externo se ve un gran engolfamiento de aire, pero todavía por lo menos por los primeros metros que pudimos medir, las temperaturas de estos son la misma de la parte más concentrada. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque esta parte diluida, que no hemos visto en el caso de los bomberos al volcán de fuego en Guatemala, en la cual estaba fría, puede moverse independientemente de la parte concentrada. Este es un caso de la erupción del 1997 a Monserrata, en Caraibi, donde se ve un valle muy, muy inciso y se ve cómo la parte concentrada sigue perfectamente el valle, pero se ve también que la parte más diluida, en este caso, va subiendo la topografía, porque se puede mover en manera casi independiente. Y lo que pasó, por ejemplo, en el 1991 en Japón, en la erupción del Mount Hunsen, es que, en un caso muy parecido a esto, este es un mapa donde se ve el flujo
más concentrado, que sigue el valle, pero es con estas flechas acá que la parte diluida se movió arriba de varias cuestas. Y en una, en esta posición, que es esta que ve en esta foto, el 3 de junio, 43 personas murieron, y entre estas tres muy famosos que volcanólogos, Maurice Katia Kraft y Henry Glicken, que no esperaban este fenómeno de decuplamiento de esta parte diluida. Y lo que ve en esta foto es que la cantidad de depósito acá es minimal, son muy pocos centímetros de ceniza. Más el coche aquí está totalmente quemado, el que va a decir que el impacto principal de esta nube diluida es debido a su alta temperatura. Y con eso podemos moverse en el caso del Vesubio. Aquí tengo estas fotos, cuando la voy a mostrar me dan mucha pena porque son personas y no la conozco, me da mucha pena, pero es importante para que entendamos la parte científica de este trabajo. Aquí se ve el caso mismo del volcán de fuego Guatemala, donde, como decía, murieron más que 200 personas, y algunas de estas en posiciones muy similares a la que mostré antes para el volcán Unzen, en condiciones en las cuales muy poca ceniza se depositó. Entonces, no, seguro no es la parte más concentrada de esto, pero se murieron con evidencia de ustiones muy grandes. Entonces, es la temperatura en ese caso que es. Las posiciones de estos son muy similares a las que vemos al Vesubio. Y estas fotos acá debajo, no sé si llegó la noticia, pero ha sido un recién descubrimiento que en Italia ha habido mucho descubrimiento de media, de dos cuerpos en esta posición, que son muy, muy parecidas. Esta posición se llama posición del pugilator, del boxer, que es muy similar a esta. Y nos hace entender que los procesos que vamos viendo probablemente son muy similares, muy parecidos. ¿Qué sabemos de la erupción del Vesubio del 79 después de Cristo? Sabemos mucho porque probablemente es una de las más famosas en el mundo. Seguro es la primera que ha sido describida con una observación casi científica. Plinio el Joven, decidió de no moverse con su tío Plinio el Viejo, que se quedó en su casa a casi 50 kilómetros de largo, de distancia desde del Vesubio, describió con grande detalle la evolución de esta erupción en varias letras a Tácito. Sabemos entonces que empezó el 24 de agosto por la tarde, después del almuerzo, y por todo el día había esta forma que él describió como un pino, un árbol de pino, esto hoy sabemos que era alto 35 kilómetros y los vientos se movían del norte, del noroeste hacia el sureste. Entonces la caída de pomes para todo el día de 24 y por la mañana del 25 estuvo muy, muy importante a Pompei, donde se consiguen 2-3 metros de pomes de caída. Pero por la noche
Ercolano, Ercolano es una posición distinta, no estaba bajo de la caída, estaba en posición marginal, se vea esta grande erupción, pero la caída estaba en otra dirección. Pero por la noche, entre el 24 y el 25 de agosto, varios flujos piroclásticos entran en la ciudad y destruyen y matan lo que no escaparon antes. Estudiamos nosotros un lugar particular, esta es una villa aristocrática que se llama Villa dei Papiri. Estudiándola en detalle, entendimos que hay varios eventos de flujos piroclásticos, no uno solo, varios, que se siguen por la noche y son colapsos parciales de columna eruptiva y con temperaturas de impacto que muy variable, especialmente porque esta debe ser de la reconstrucción, estaba muy cerca del mar, entonces había mezcla con agua marina y también mezcla con materiales de destrucción de estos edificios. Las temperaturas que medimos entre 180 y 440 grados. Pero bueno, acá algo pasa, que con esta nuestra historia de interés y de investigación científica sobre el tema de la temperatura y específicamente temperatura a Ercolano, el doctor Pierpaolo Petrone de la Universidad di Napoli Federico II, que es un antropólogo forense que estudió los excavos arqueológicos y documentó con gran detalle todos los esqueletos que se trovano a Ercolano y propuse en varios trabajos científicos una sua idea de cuánta era la temperatura que afectó estas víctimas, me contactó y me preguntó de trabajar juntos sobre qué, esta es una visión maravillosa de Ercolano, yo espero que todos ustedes pueden, si no lo han ya hecho, un día visitar esto, ese es el cono del Vesubio, este es el sitio arqueológico y acá se ve perfecto de arriba la ciudad nueva, moderna. Esta es la ciudad antigua y esto es el tamaño de la cantidad de material piroclástico que cubrió completamente la ciudad. Bueno, Petrone nos mostró un descubrimiento muy raro. Hay un único cuerpo que se trovò en la ciudad. En Ercolano todos los humanos se fuyeron antes, la mayoría no sabemos dónde, algunos de estos se pararon acá al frente de la ciudad, al puerto, probablemente esperando ayuda que nunca llegó, entonces hay grupos de gente que murieron juntos, pero la ciudad que ha sido excavada extensivamente está completamente sin ninguna persona, sino uno en esta posición acá, que es esta víctima que se llama el custode, esta es la habitación del guardián, del custode, y hay una cama acá, aquí está restaurada, pero este es el cuerpo, puede ser que entiendes las piernas, el tronco, y esta es la cabeza, y adentro de la cabeza hay materiales, esto acá, que visivamente parece obsidiana, parece una clara obsidiana, un vidrio, una obsidiana. Como un volcanólogo conoce la obsidiana que se origina da una lava, da un magma que se enfría muy, muy, muy velocemente. Y con eso, en un primer trabajo,
publicado sobre una de New England Journal of Medicine, que es uno de los más importantes revista de ámbito médico, la contribución de nuestro grupo, esas son medidas que ha hecho Alessandra sobre algunos pedazos de carbón de esta cama y de un palo que hay acá, nos dan temperaturas muy altas, de entre 450 y 500 grados centígrados. Pero esto es un problema, porque aquí tenemos que entender que es un vidrio. Un vidrio es un líquido en realidad. Es un líquido sobreenfriado, enfriado tan velozmente que el líquido no puede cristalizar. Y este proceso de enfriamiento rápido se llama vitrificación. Entonces eso parece, tiene un comportamiento reológico de sólido, pero no es un sólido cristalino como todas las rocas son, pero es un líquido sobreenfriado con una viscosidad que es la misma viscosidad de que conocimos para sólidos. Y claro que esto es muy famoso, Murano, cerca de Venecia, hay una industria de vidrio que, por lo cual, es afortunadamente sabemos manejar el tema de investigar el proceso de vitrificación. Entonces, lo que hemos decidido de hacer en nuestro grupo ha sido, bueno, que vamos a hacer lo que hacemos usualmente sobre vidrio volcánico. Lo que se hace es usualmente hacer el proceso inverso para intentar se llama temperatura de transición vítrea. Esto es un proceso que prevé de poner el material en un calorímetro, de fornir temperatura y ver cuando, no voy a entrar en ningún tipo de detalle en esto, cuando el calor específico volumétrico de este material cambia valor, cambia tan rápidamente que, ¿por qué cambia? Cambia porque cambia el estado de, bueno, no es el estado, pero cambia la energía interna del sistema. No pasa nada, sino es tan claro lo que es importante, es que para hacer esto, antes que todo, hemos hecho todas las análisis, documentar estos pedazos, porque son muy importantes y son limitados. Tenemos una cantidad limitada y este tipo de investigación, este tipo de experimento es un experimento destructivo. Después de esto, vamos a poner este pedazo aquí y subir temperatura hacia 500, 600, 650, 700 grados. Claro que esto va a cambiar completamente forma, natura, etc. Entonces, hemos hecho todo lo que podamos hacer para documentarnos antes que lo destruimos. Y primera cosa, documentamos con seguridad que no es un vidrio silicático, magmático, volcánico, porque la composición es carbonio, oxígeno, hidrógeno, que es una composición orgánica. Y esto lo sabemos muy bien. Y de acuerdo con eso, la densidad es la densidad de un material orgánico, más o menos un gramo por centímetro cúbico, que es la densidad del agua. Y después hemos hecho una tomografía tridimensional para documentar todo, no solamente lo que se ve de afuera, sino lo que hay adentro. Esto es más o menos como una tomografía que se hace con nosotros, con los cuerpos de las personas cuando tenemos un problema médico, pero eso es un fragmento de un milímetro de lo que conocemos en detalle ahora, el tipo de que hay una vesicularidad del interior, varias cosas. Pero aquí venimos al descubrimiento. Al final hemos llegado al descubrimiento. Y en esto me gusta
sottolineare la casualità di questo. O perlomeno non è la casualità, perché però non speravamo questo risultato. Abbiamo nel nostro dipartimento un microscopio elettronico a scansione elettronica, SEM, muy bueno, y entonces, como otra investigación documentaria, hemos decidido de simplemente utilizar este microscopio que puede magnificar 100.000 veces la imagen. Entonces, acá vemos, aquí puede que ver, esos son 3 micrómetros, y que significa que acá vemos muy perfectamente cosas que son de dimensión nanométrica. En esto, en principio, la idea, entonces, el método nos llevó a hacer este tipo de análisis. Non era en la nostra intenzione, non speravamo di vedere lo che abbiamo visto in realtà, che è un mondo, un algo totalmente nuovo, e immediatamente nos vimos sobre questa superficie, formas che como geólogos, vulcanólogos, no entendimos exactamente qué, pero hemos estudiado por lo menos paleontología, conocemos el proceso de fosilización, lo entendimos muy bien, cosa es una morfología de origen orgánica. E inmediatamente reconocimos en esto algo de interés biológico y formas increíbles como estas. Y estas que después descubrimos formas celulares. Otras, y muy, muy particulares, esto parece un pasta, un fusillo de pasta, hay varísimas cosas que inmediatamente compartimos con los colegas biólogos, con los antropólogos forenses que podían darnos una idea no puramente cualitativa, ma cuantitativa de lo que son. Me parece muy claro, esta es una imagen que inmediatamente, en realidad, antes de contactar los biólogos, Alessandra, sobre internet, con su phone, descargó, y se ve muy bien que esa era la primera cosa que pensamos. Estamos en un cerebro, pueden ser neuronas, esto es un neurón, la morfología de un neurón, mira cómo es esto, parece muy, muy, muy parecido. Pero claro, aquí el multidisciplinar es importante porque los biólogos saben cómo y cuál imagen, y entonces hemos hecho varias sesiones de medida juntos. Eran el tiempo del lockdown del COVID y pudimos trabajar en remoto. Sergio Lomastro, el técnico que al SEM, y todos nosotros a casa, pero discutiendo. Por esto es un axón, es un pedazo de esta estructura celular neuronal, tiene que esta medida y esta medida, esta misura, esta otra misura, y también tratando la imagen se ven las membranas melínicas, como se llaman, todas las cosas que nosotros no sabemos como volcanólogos, pero empezamos a aprender, y en este, al final, podemos demostrar cuantitativamente que esto es un cerebro vitrificado. El descubrimiento es único porque no hay otra manera de preservar fosilizados o mumificados que sean tan conservativos como el proceso de vitrificación. Porque el proceso de vitrificación
como sabes, mirando una botella o el vidrio de tu ventana, es un proceso que preserva exactamente la estructura del líquido al tiempo de que va en transición vidrio. Pero, y con eso voy a terminar y a dar la posibilidad preguntas, si lo quieren. Exactamente, ¿qué estamos viendo? ¿Cuáles son las consecuencias de este descubrimiento? Seguro es fantástico per sé, porque es algo que no existía antes. Nunca se ha visto una célula de una persona de 2000 años, hace 2000 años, y la dirección biológica es increíble. Hay proteínas que han ya sido descubiertas en este cerebro. Puede ser que creo que una dirección será la de estudiar el DNA, que usualmente en otro tipo de preservaciones está muy rompido. Entonces se hacen estudios de DNA, mas nunca en materiales que tienen un estado de preservación como esto. Y muchas otras cosas, como he dicho, de proteínica, otras cosas que conozco poco y no quiero particularmente comentar. Por nuestro lado, por el lado de los vulcanólogos, el primer tema es que la vitrificación, hemos dicho antes, es un proceso que se consigue durante un enfriamiento. Pero acá hemos demostrado antes que el proceso volcánico es un proceso de calentamiento. Y al Vesubio las medidas nos dicen 450 grados, 500 grados, ¿cómo se correla la presencia de un material vitrificado con un ambiente que es un ambiente muy caliente? La otra cosa que sabemos es que los tejidos orgánicos se vitrifican. En biología es una procedura común. Hoy la vitrificación de células, por ejemplo, embrionales o de células de varias naturas. Lo que se hace es que se empieza a temperatura ambiente y se pone el material en azoto líquido, se baja la temperatura muy rápidamente hasta menos 170 grados centígrados y el material se vitrifica. Esto es importante porque cuando en un enfriamiento menos rápido se pueden formar cristales de hielo. Y los cristales de hielo usualmente pueden romper la estructura celular. Entonces, por eso la vitrificación es más importante. Pero si ponemos estas informaciones juntas, ¿qué vamos a entender? Tenemos la consecuencia por el coláneo, es que para ver la vitrificación necesitamos, primero, un fenómeno de calentamiento. Y esto tiene que ser un fenómeno piroclástico, porque el depósito, la persona, el hombre, eso se sabe, el sexo es un hombre, el hombre está involucrado en materiales piroclásticos. Pero también tenemos que haber la oportunidad de enfriarse. Si tenemos presente lo que hemos dicho de las nubes diluidas, podemos envisionar que en una parte inicial de la erupción, el primer evento que entró en la ciudad de Herculaneum era una nube piroclástica diluida, con muy poco material que afectó toda la ciudad, calentó hasta más que 500 grados. Ahora estamos
buscando la temperatura exacta, pero puedo decir, anticipar que con los métodos que mostré, la temperatura de vitrificación es más que 500 grados centígrados, pero al mismo tiempo tenemos que esta nube diluida se va antes que los siguientes colapsos parciales de columna y los siguientes flujos piroclásticos. Y cuando se va, inmediatamente el cuerpo del custode, de esta persona, se vuelve a temperatura ambiente. Entonces, de 500, 600 grados, se baja la temperatura, era a gusto, no sé qué, 20 grados y 15 grados, y en esa ventana de tiempo hay la posibilidad de la vitrificación. Entonces, acá estamos descubriendo una cosa importante. Siempre pensamos que lo que mató la gente a Herculano y a Pompey eran los flujos piroclásticos densos, que cubrieron la ciudad. Pero acá estamos aprendiendo que la gente probablemente murió por un evento temprano de nube diluida y después ha sido cubierta completamente. Entonces, esto es importante por el desarrollo del tema, no solamente para la comprensión del mecanismo de transporte de los flujos piroclásticos, sino además para el estudio del riesgo asociado. Y con esto voy a parar. Me das gusto demostrar algunas fotos del grupo que en los años ha contribuido en este trabajo. Es el grupo de Roma 3. Como he dicho, tenemos muchos colegas, entre estos seguro Natalia Pardo, con la cual hemos hecho el año pasado un trabajo. En realidad, este año, en enero, un trabajo al volcán Doña Juana en Colombia. Pero esto es para decir que en este trabajo, publicación, estamos en tres, yo, Alessandra y Alessandro, pero en realidad es la contribución de toda esta gente que con la cual tenemos que compartir este resultado. Gracias. Guido, muchísimas, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación. Sin duda hay preguntas interesantísimas y quisiera comenzar con un invitado muy especial antes de iniciar con el público. El doctor Jorge Eslava es director del Instituto Colombiano de Neurociencias, quien cuenta con una enorme trayectoria clínica y académica en neurología, neuropediatría, neuropsicología y neurodesarrollo, así como en comportamiento y aprendizaje en la infancia. Es también autor de numerosos libros, seminarios y conferencias, y también es un honor. Él estuvo muy interesado en el trabajo que hicieron, y adelante, Jorge, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Natalia, profesor Giordano y todo su grupo, mi admiración, maravilloso, espectacular. A mi conocimiento, esta es la primera descripción de este tipo de hallazgos que fue posible por la tecnología de dispersión de energía por espectroscopía de rayos X en tejido neural, como ustedes lo describen en su artículo. Y este reporte, pues, abre el camino para describir aspectos fascinantes de la morfología neuronal con detalles específicos, como ustedes mencionan, inclusive de nanomorfología, de morfología celular y eventualmente, ojalá, de redes neurales. Si esto fuera cierto, y dado el hecho de que la historia antigua y la prehistoria de la humanidad deben haber estado llenas de catástrofes como esta, esta técnica que ustedes mencionan podría convertirse en una herramienta maravillosa para descubrir las vías, las formas y los hitos principales a través de los cuales el hombre contemporáneo llegó a construir su cerebro. Y por todas esas razones, yo quisiera preguntarles, en primer lugar, ¿conocen ustedes
otras descripciones de hallazgos de vitrificación en tejidos como el que ustedes hoy están describiendo? Y en segundo lugar, ¿creerían ustedes que otras víctimas de catástrofes análogas podrían llegar a mostrar hallazgos similares que permitieran como construir ese mapa de cómo se fueron armando las redes, las neuronas y demás del hombre primitivo hace 10.000, 12, 15.000 años a hoy? Y una vez más, felicitaciones de corazón. Maravilloso trabajo. Por favor. Muchísimas gracias y encantado de conocerla. En principio, sí. Me parece que el caso de esta víctima no va a ser único. Y como hemos visto, también hay otros que pasaron algo similar en erupción modernas. En realidad no tenemos, esta es la primera vez, pero otra cosa que es importante es, como sabes, en la ciencia, esa es una otra lección de la ciencia, se va buscando lo que conocemos usualmente. Así que esta es la primera vez que se ve. Yo espero que, por ejemplo, siguiendo la investigación, primero en Herculano y Pompey, podemos conseguir otros tejidos orgánicos que están en la misma condición. Entonces, creo que esto es el primer lugar donde se debería concentrar una investigación en este sentido. Seguro hay otros lugares. El único, hemos hecho una gran investigación, hemos ido leyendo literatura científica de varias naturas, de arqueológica, biológica, sobre el tema de la posibilidad de haber otros ejemplos de vidrio, de tejido orgánico vitrificado en el récord arqueológico o geológico. Y solo uno de manera convincente lo hemos buscado en un caso en Turquía, porque ese era un caso de una tumba que experimentó un gran incendio de arriba. Entonces, este proceso de calentamiento y después de enfriamiento rápido se realizó. Seguro, creo que lo que tú dices del tipo de potencialidad de la reconstrucción de la red neuronal y de cómo se desarrolla en el tiempo el cerebro humano o otros tejidos es algo que totalmente nuevo, que creo que va a dar muchísimas posibilidades de desarrollo de investigación y de conocencia. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Bueno, y sí, un gran honor que nos hayas podido acompañar. Voy a dar paso a algunas preguntas que ha hecho el público, reuniendo un poco varias. Hay muchas inquietudes semejantes que podemos agrupar, yo creo que dentro de una sola pregunta, y es: ¿por qué con estas temperaturas no se carbonizaron los cuerpos? Si podrías profundizar un poco en ese juego de por qué no se alcanzan a carbonizar, y en paralelo, ¿cómo se logra entonces la preservación de, por ejemplo, los frescos y los murales y todas las pinturas que hay en Pompeya y en Herculano? Sí, bueno, muchas gracias.
Primera cosa que quiero decir que el tema de cómo se preservan los tejidos orgánicos en este tipo de ambiente es un tema de discusión. Entonces, es un, por ejemplo, esto es un en Pompeii, como saben, se hace un hueco de forma del cuerpo, así que hoy podemos conocer calcos, creo que se dicen así, ¿no? Calcos que reproducen moldes que reproducen exactamente la forma. Pero estos moldes no existen en Herculano. Y probablemente hay un tema que se relaciona a la distinta temperatura, que puede ser más alta en Herculano y más, un poquito más baja en Pompeii, pero también en el caso de Pompeii hay 2-3 metros de pomes de caída que son muy permeables, entonces la circulación del agua después, en los últimos 2000 años, ha sido muy distinta en los dos casos. Entonces, la preservación del material orgánico es dependiente del proceso que experimentó al tiempo del emplazamiento y en este sentido de la temperatura, pero también de lo que pasa en los 2000 años, en este caso, de este proceso hasta ahora. Entonces, lo que yo creo es que sí, en principio hay una condición varia que tiene que ser, creo que la preservación de un tejido orgánico molle, ¿cómo se dice? Blando. Blando, ¿no? Como en realidad muy rara. Creo que la única manera de preservarlo es la vitrificación. Porque en el tiempo de la vitrificación, el vidrio se comporta como un sólido, por eso se mantiene. Sí, por ejemplo, el carbón que se produce de un árbol, es la parte de la celulosa que se va transformando en un sólido. Todo lo que permanece en forma, ¿cómo he dicho? Molle. Blanda. En forma blanda, en el tiempo va a desaparecer. Por eso creo que los materiales que vamos buscando son ossos. Huesos. Son vidrios, huesos. ¿Son vidrios o son carbones? Esto es. No sé si esta era una respuesta clara. Sí, y ahí va unida a otras dos preguntas que están haciendo. Una es, ¿cuánto piensas que se pueden preservar entonces las neuronas ya vitrificadas? ¿Cuánto tiempo podrían preservarse en el registro, por un lado? Y por otro lado, que nos contaran un poco más qué es lo que han aprendido de los carbones y qué información se saca entonces de los carbones. Ok, bueno, a la primera parte de la pregunta voy a dar respuesta yo y después, no sé, espero que Alessandra quiere responder a la parte del carbón con mucho más detalle y precisión que yo. Bueno, el tema de cuánto tiempo es un tema importante. No sabemos mucho. Una cosa interesante es que los vidrios en general
porque son materiales metastables, son líquidos sobreenfriados, en el tiempo tienen la tendencia a reorganizarse en forma sólida. Por eso, por ejemplo, no tenemos un vidrios en el récord geológico, vidrios volcánicos, en el récord geológico más antiguos del 300 millones de años. Porque usualmente no más antiguos de 10 millones de años, porque el vidrio se recristaliza. Aquí probablemente el proceso va a ser lo mismo, pero el tipo de vidrio que vemos es completamente nuevo, no sé qué decir. En principio creo que va a ser un tiempo mucho más corto. No creo que esto puede conservarse por millones de años. Pero en realidad no lo sé. Eso es todo, es un territorio de descubierta totalmente nuevo. Y buenísimo. Alessandra, por favor, si quieres. Poner tu vídeo y. Sí, eccomi. Perdóname que estaba buscando. Hola. No sé si se ve. Sí, se ve. Ciao. Sí, ciao. Hola a todos. ¿Cuál era la pregunta? Perdóname, sí. Natalia. Sí, y de paso, como hubo estas fallas técnicas al principio, entonces te presento también a Alessandra. Es investigadora también de Roma Trey, coautora de este maravilloso trabajo, y sobre todo se preocupa por aprender sobre el estado térmico de estas corrientes piroclásticas tan impresionantes. Entonces, una de las preguntas que está circulando es si puedes explicar un poco más cómo es que estás aprendiendo sobre este estado térmico de los flujos a partir de los troncos quemados y de los carbones. Bueno, la cosa importante del descubrimiento del carbón es que el proceso de ahí está a la base de la carbonificación es la pirólisis. Y Natalia, ¿me escuchas? Porque sí, bueno, sí. Es la pirólisis. La pirólisis es un procedimiento que involucra la ausencia de oxígeno. Esto significa que no tenemos fuego cuando se quema el árbol, porque está totalmente cubierto de la ceniza. Entonces, la carbonificación se hace por el contacto de algo que está muy caliente con el árbol. Y esto permite el recording, el registro. El recording de la temperatura. Entonces, lo que se hace es se toma un pedacito de muestra del carbón y se pone abajo de un microscopio que está muy especializado en esta, por esa medida, y se ve cuánto es el grado de carbonificación. Y se pone este pedacito que se va a limpiar, se pone abajo del microscopio y con una gota de aceite particular se ve cuánto el carbón es brilloso, cuántos brillas abajo de la luz reflejada. Y más está reflejada, el grado es más alto, más alta es la temperatura a la cual se quemó. Y la cosa importante que tenemos, como dijo Guido, tenemos una calibración que si tenemos un grado de percentuales de reflectancia, tenemos también la temperatura a la cual se quemó. La cosa importante es que nosotros sabemos que la pirólisis, que llega de la palabra del griego que significa destrucción del fuego, se hace en diferentes fases, porque la primera es que es una fase en la cual la parte líquida se va como vapor acuo o también como dióxido de carbono y la estructura se queda. Pero después de 300 grados, como dijo Guido, empieza la estructura a colapsar.
Y entonces, no, abajo del microscopio no se ve solamente cuánto es brilloso y la reflectancia del carbón, más se ve también cómo vas a modificar la estructura celular del carbón. Y lo que hacemos nosotros es de medir exactamente las porciones donde todavía tenemos bastante espacio para hacer una mesura, y después tenemos como hacer una medida que tiene un significado estadístico. La hacemos como 50, 100 veces por lo mismo pedacito, así que podemos estar seguros de la temperatura que vamos a traer. Y entonces, después de esto, lo que hacemos es hacer una media del valor que sacamos del carbón, y con esto podemos hacer una media del valor de temperatura que podía tener en el momento particular de la carbonificación. Una cosa muy importante del carbón es que tienes una natura no retrógrada. ¿Qué significa? Significa que el carbón va a registrar la temperatura más alta que encuentra. Entonces, por eso nosotros tenemos una media de los valores y también una temperatura más alta que el árbol escuchó su la superficie. Esto. Natalia. Sí. No. Bueno, no, es asombroso realmente cada aprendizaje. Lo siento por el español porque lo aprendí al mercado. No, se entiende, el mercado de México funciona. No, fantástico. Yo creo que, bueno, hay muchas felicitaciones, hay mucho reconocimiento al trabajo que hicieron. Tenemos pues en este momento 226 personas, en algún momento estuvieron casi 250 pese a las fallas, así que hay muchísimo interés en este tema. Yo quisiera ya cerrar de pronto con una última intervención de Catalina González del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, que también tiene unas inquietudes bastante interesantes. Entonces, Cata. Gracias, Nati. Bueno, no, pues primero que todo, una grandísima felicitación y un agradecimiento muy, muy, muy profundo, porque es maravilloso ver cómo se conjugan tantas disciplinas, tantos métodos, tantas aproximaciones, para resolver preguntas en lugares y en sitios que hemos estudiado por décadas y por siglos. O sea, Pompeya, llevamos leyendo de Pompeya mucho tiempo y todavía hay muchas cosas por aprender. Entonces, primero es un mensaje de persistencia, de curiosidad. Me encanta el punto que tocó Guido sobre el azar, la importancia de tener los ojos abiertos y la curiosidad despierta para hacer nuevas preguntas, incluso cosas que uno no se había preguntado originalmente. Entonces, el proceso científico tiene eso también de azaroso, y eso me encantó. A mí pues el tema de las maderas, Alessandra, me fascina. Ya más adelante te preguntaré tras bambalinas, porque hay mil cosas que me gustaría que habláramos sobre cómo se pueden hacer calibraciones con esas maderas en el trópico, por ejemplo, en Doña Juana, etcétera. Pero mi pregunta para ustedes, para Guido y para el equipo, era un poco como sobre el elemento de la tragedia humana. ¿Qué podemos aprender pues tristemente de la muerte de estas personas, pero también no sé si de la vida de estas personas o de, no sé si podemos saber algo un poco más de esos últimos instantes de vida de las personas de Pompeya y Herculano, que seguirá siendo pues como parte de la motivación de las personas y la vida de las personas que estaban ahí. Gracias. Gracias a ti, Catalina. Hay varios niveles que se pueden, con los cuales se pueden responder a esta pregunta. Muy interesante. Un nivel
científico que esto es lo que me aprendí de, por ejemplo, de mi colega Petrone, el antropólogo forense. Él me explicó cuánto es importante esta tragedia. Esta es una tragedia al tiempo, pero para los investigadores al tiempo de hoy es una oportunidad única de estudiar una población con una estructura real, porque todos los estudios arqueológicos sobre el tipo de poblaciones antiguas estudian usualmente necrópolis. Y claro que el récord de la necrópolis son todas las personas que al tiempo que mueren. Entonces están maladas, están viejas. No es una representación de la gente que vivía en realidad. Esto es como un corte, ¿no? Es un corte a un tiempo X de una íntegra población. Y por eso esta fotografía en términos de considera que hay, no me acuerdo exactamente el número, pero en Pompeya hay como 1.500 personas, a Herculano más que 100 o algo así. Entonces es un número estadísticamente significativo. Por eso esto es la primera. Lo que podemos saber de qué pasaba es que podemos casi una primera vez conocer una población al tiempo que vivía esta población y que desafortunadamente murió también. El segundo punto, menos científico, pero creo que es importante. No es menos científico. Creo que tenemos menos datos, pero podemos estudiar el comportamiento de estas personas, porque eso es interesante. La primera cosa es el número de víctimas es claramente en las dos ciudades menor del número de personas que vivían en Pompey y en Herculano. Esto significa que en las horas que anticiparon la llegada de los flujos piroclásticos en ciudad, muchísimas personas huyeron. Y un tema es por qué estos no huyeron. Y en particular el tema del custode es el único que se quedó en la ciudad, en su cama. ¿Qué pasaba? No sé, podemos haber cualquier tipo de idea. Seguro es que la erupción empezó por la tarde del 24 y los flujos piroclásticos afectaron la ciudad de Herculaneum por la noche. Eran horas y horas y horas de erupción pliniana de tamaño increíble y, por supuesto, mucha gente se fue. Porque los que vimos en el puerto seguro estaban esperando por socorro o por ayuda. Pero este tipo, ¿por qué estaba por allá? No sabemos. De algún tiempo hemos dicho, puede ser que estaba borracho también, algo así, pero o no sé qué, o que estaba enfermo, o que ha sido asesinado por un tema de amor. Todo eso para decir que hace 2 años, pues, ¿te acuerdas? Durante el convenio internacional Cities on Volcanoes que se ha ido en Napoli con algunos colegas en colaboración con el museo
de Arqueología de Nápoles. Hemos preparado algunos paneles que investigaban esto. Los colegas del museo nos preguntaron a los científicos de imaginar algo que pueda pasar a estas personas al tiempo. Y yo escribí una historia totalmente de invención de uno que se salvó, porque era, tenía un miedo terrible. Al empezar de la erupción, dejó todo que había, no se curó de preparar, ¿no? de llevar las preciosas o algo, y se fue corriendo, afortunadamente en la dirección correcta, de Pompei a Nola, son algunos kilómetros, pero hay tiempo en 15 horas o algo así, que es el tiempo del empezar de la erupción hasta el tiempo de la mañana del 25, cuando los primeros flujos piroclásticos llegaron a Pompei, que esto bajo de esta caída de Pomes, pero al tiempo de los flujos piroclásticos se vuelve y ve su ciudad completamente cubierta y destruida, pero él se salvó. Esto solo creo que es un tema importante, no solo para el tema poético, como puede ser esto, pero también para entender el comportamiento humano al frente de los fenómenos naturales, porque es con eso que nosotros tenemos que confrontarse al tiempo en el cual proponemos a un pueblo proceduras de protección civil, proceduras de evacuaciones. Si no entendimos cómo, cuál es la psicología, la cultura de la gente, vamos a fallar en nuestro esfuerzo. Y sí. Muchas gracias. También quiero invitar en el cierre a Camila González, también profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes y pues con pinche de vida. Entonces, Camila. Gracias, Natalia. Guido, espectacular trabajo. También quiero felicitar a todos tus colaboradores. Y ahorita de lo que estabas diciendo, si se sabe si este pobre personaje estaba enfermo o borracho, que no se tiene idea, había algunas preguntas y combinado con las imágenes que nos mostraste del microscopio electrónico, que habían visto también otras formas, uno que parecía una pasta, ¿cierto? Como un... Sí. Entonces, la pregunta es si es posible que encuentren otras células en estos hallazgos que están haciendo. Y había una pregunta en particular, si hay idea de por qué otros fluidos como la sangre, por ejemplo, no se encontró preservada. Entonces, más como desde el punto de vista de otras células, incluso de pronto microorganismos que se puedan encontrar, ¿qué otra potencialidad hay con estos descubrimientos? Muchas gracias, Camila, y encantado. Seguro tenemos esto del neurón, de la medida de sus partes, es en realidad el primer estudio, pero correctamente notaste cuántas distintas formas hay preservada. Y los colegas biólogos están empezando ahora a estudiar estas otras células, que el extraño, ¿sabes qué es? Que descubrimos que no hay muchísimos trabajos sobre el cerebro humano.
hay de esta tipología hay muchísimos trabajos por razón obvia. Entonces, pero seguro tenemos como un atlante ahora de tipología de células y esto es un territorio de investigación para el futuro increíble. Lo que espero, por ejemplo, que propuse, espero que lo vamos a conseguir con el parque arqueológico de Ercolano, es de hacer una exposición, no sé si temporánea o permanente, de imágenes de máquinas al microscopio. Porque simplemente verla es muy, muy, muy importante. No me acuerdo si había una segunda parte de pregunta, pero sí, todo esto. Sí, había. Guido, sí, gracias. La segunda era sobre la sangre, si había posibilidad. Ah, sí, la sangre. Fluidos preservados. Mira, yo no sé si mi pantalla está compartida, si se ve o no, pero no sé si se puede compartir ahora o si yo tengo que compartirlo. ¿Verdad? Tú tienes, tú compartes, sí. Ajá. Sí, sí. Este pobre señor. ¿Ves cómo el color de la ceniza es bruno acá, es un color más oscuro, ¿no? Y esto está todo impregnado, ¿cómo se dice eso? Impregnado. Impregnado de material orgánico, grasa. No, seguramente parte de esto es originariamente sangre, pero pero no, el proceso acá parece más parecido a la saponificación, que es el clásico el medio de preservación de tejidos orgánicos en el proceso de momificación. El cerebro que se vuelve en vidrio es muy raro. Sí, no, no, esto mismo proceso, tenemos, interesante es que tenemos evidencia de vitrificación en el cordón espinal, en el midolo. El midolo, acá algo algunos pedazos que conseguimos acá en el tengo la evidencia de vitrificación del midolo, pero sangre no, sino la evidencia de este material orgánico difundido en la ceniza. Espectacular, muchas gracias. Bueno, entonces ya creo que es tardísimo en Italia también. Y pues bueno, quería agradecerte inmensamente, Guido, a ti, Alessandro, Alessandra. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y sobre todo la emoción del ir detrás de las preguntas, ¿no? Y de no quedarse con una sola mirada frente a una pregunta. Entonces, pues en nombre del portafolio, no pudimos tener al director del Instituto de Cultura, que creo que tuvo que salir, pero también el Instituto de Cultura Italiano en Bogotá, y de la ALBO, que acá nos acompañan Pablo y Mariana, nuevos presidente y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, pues un montón de agradecimiento y al público también. Grazie mille a todos. Nati, grazie.
Ya voy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Ojalá sin fallas técnicas. Adiós, que estén muy bien.